Princesa, ¿hay noticias para mí? No, mi rey. ¿Qué hace? Aún duerme. ¿Seguiste mis órdenes? Sí, mi rey. ¿Y el hombre ciego? Fue allá. Socorred al pobre ciego. Socorred al pobre ciego. Socorred al pobre ciego. Socorred al pobre ciego. ¿Me ladra el perro? Un mal pago a la caridad. Tu caridad es tan falsa como esa moneda. ¡Tú eres hijo de un mal padre! Un ciego no podría diferenciar tal cosa. Yo no dije que sea falsa. Fue mi perro. No creo que un perro pueda hacer eso. Él lo hace. ¡Oh, por la gloria de Alá! Tiene mucha razón. Y yo no me había dado cuenta. Debo hacer una prueba contigo. Dime cuál es falsa. Anda. Oh. En este perro reencarnó un recaudador de impuestos. Alá te dio de la vista el regalo, llenas tus ojos con belleza y luz. Para mí solo existe lo negro y lo malo, caminar atado a una eterna cruz. Socorred al pobre ciego, socorred al pobre ciego. Tráemelo. Socorred al pobre ciego, socorred al pobre ciego. Reza por mí, me llamo Alina. No te conozco. ¿No confías en tus amigos? No estás entre ellos. No puedes confiar en quien trae hechos y no palabras. En mi casa hallarás comida y descanso, y lo que es mío es tuyo. ¿Por qué has de ofrecer eso? Por tus oraciones. Das mucho por nada. Toma mi mano. No, mi perro ve por mí. Él me vela y evita que nada me ocurra. Iré con él. Thank you.
está mucho más allá de mi ciencia. Solo esto sé, que despertará cuando el hombre ciego venga. Es muy extraño que él pueda hacer algo que tú no puedes hacer. Él hará lo que yo quiera, luego le echaré. Pero ella ama a ese hombre. ¿Crees que es amor el beso de dos niños en un jardín? Amor es algo que desconoce. Yo estoy aquí para enseñarla. Pobre muchacho, es aún más infortunado de lo que crees. Eso no es verdad. Estamos sin velo. Y yo estoy velado. Dinos tu nombre. Ahmed. Ya no mendigarás más. Tendrás de todo. Quédate con nosotras. Oh, soberanas del cielo, seguro que sois muy bellas. Pero para mí no hay descanso. Debo continuar en busca del amor que perdí. Hombres con dos ojos a menudo gastan su vida en esa búsqueda inútil. Quédate. Hay doctores aquí que podrían hacerte ver. Sería el más negro de todos mis días. Eso es un acertijo. Te daré la respuesta. Escucha. Hubo una vez un rey, hijo de rey y descendiente de reyes, con millones de vasallos, con riquezas incontables, con poder absoluto. Y este no era así. Era un joven que vivió en Bagdad y fue amado por su rey, aunque entonces no fuera más que un ladronzuelo. ¿Por qué oléis mi pescado, puercos vagabundos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Queréis que os eche a palos? ¿Ah? Hijo de Akbar, nieto de Harun al-Rashid el Grande, el ilustre señor de la tierra, defensor de la fe, sirviente de las alturas pero dueño de todos los hombres, el rey Ahmed. Ahmed, el rey. Sí, yo fui aquel hombre poderoso. 360 mujeres eran mías, pero mi corazón no tenía amor. 20 palacios y no tenía hogar. Era el pobre más pobre de todo el universo. Cada deseo satisfecho y no poseía deseos. Y en todo mi vasto reino no hallaba nada que hacer. Sin una ilusión ni un propósito. Pues siempre mi gran visir Jafar me apartaba de mi pueblo. Thank you.
Otra ejecución. ¿Por qué murió ese? Cometió el delito de pensar, mi señor. ¿Es un crimen tal cosa? En un vasallo es algo imperdonable. No puede reinarse por el terror. No hay otra manera. Los hombres odian, traicionan y mienten de continuo. Un día aprenderás, gran rey, que no hay más que tres reyes que merecen respeto. El látigo que azota, el yugo que aprieta y la daga que corta. Por la fuerza y el terror tan solo, puedes conquistar la tierra. No quiero conquistar la tierra. Entonces, ¿qué pretendes, mi señor? Quizá pudiera darles felicidad. Felicidad. Son tontos o son pícaros. Tendrás que hacer lo que tus antecesores hicieron antes. Una noche en que no haya luna, sal de tu palacio y ve con tu pueblo. Mézclate con él, entra en sus casas. Oye, recuerda y observa. Oh, Jafar. Hoy, mi rey. Ese es tu pueblo, mi señor. Nunca vi tan de cerca al pueblo. Escucha, observa y recuerda. Dicen que cuando Alá era más sabio, más piadoso, hubo en el pasado de las edades un rey entre los reyes, un maestro en armas y en ejércitos, en vasallos y en señores. Y este maestro del tiempo y el pueblo fue un opresor para ambos, atrayendo el infortunio sobre sus súbditos y esclavos. ¿Qué está diciendo? Era de apariencia. No sé. No sé nada. Pero su corazón... ¿Está el rey de quien habla? No diré nada. Hay espías donde quiera. Debes callar en Bagdad. Soy extranjero. Así es que me gustaría saber de qué habla. Oh, de vanas esperanzas. Sobre una profecía. Sobre un liberador. Solo los tontos y los niños le creen. Un liberador. No mientras Ahmed reine. Entre un grupo que hablaba en secreto fue asesinado en medio del mercado. Y aquel día, un sabio entre los sabios confortó al pueblo con una profecía, diciéndoles que habría de venir un liberador al que conocerían porque sería el más bajo entre los bajos, aunque llegaría procedente de las nubes. Y el pueblo gritó: miraremos a las nubes, pero si los grandes no tienen el poder de salvarnos del tirano, ¿cómo este pobre lo hará? Y el sabio replicó: tened fe, confiad en Alá, pues llegará el día en que del firmamento bajará un niño desconocido montado en una nube. Pero la nube será tan fuerte como una montaña bajo la nieve, y desde las alturas del cielo el niño destruirá al tirano con la flecha de la justicia. ¿El nombre del tirano? Ahmed. 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 Ojalá que ocurriera el milagro. Ojalá que muriera hoy. Arrestadle. Ponerle en prisión. Cuando diga que es el rey, diréis que está demente. Sus amigos y cuantos le sean leales deberán ser destruidos. Y en aquella noche yo supe que Jafar me había traicionado. Cuando me hizo caminar entre mi pueblo para perderme. Fui puesto en prisión. Y la prisión lo cambió todo porque... allí me encontré a alguien que se convirtió en mi único amigo. Abu, el pequeño ladrón de Bagdad. Porque solo los pequeños ladrones son los que van a prisión. ¡No! ¡No la prisión! ¡No, piedad! ¡No me lleven a prisión! ¡Sabandija! ¡No! ¡Ladrón! Te cortarán el brazo derecho y el izquierdo, y la pierna izquierda, y la derecha, y luego el cuello. ¡No! ¡No! ¡No, por piedad! ¡No, por favor! ¡No me maten! ¡No quiero morir! ¡Mañana en la mañana! Y en cuanto al demente, nuestro gran sultán Jafar es piadoso. Solo perderá la cabeza cuando salga el sol. ¡No! 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 ¡Pobre, se ha vuelto loco! ¿Pobre yo? Dijeron que tú eras el loco.
¿Estás loco de veras? Claro. Demente. Soy un demente. El mayor de los dementes que habitaron un día en palacio. Era verdad. Estás demente. Demente. ¿Qué importa? En la mañana, a no ser que pare el sol su carrera, ambos moriremos. El ladrón y el loco. Y yo no quisiera morir. Tú no estás demente. Y puede ser que veas salir el sol sobre el río. ¿No oíste al carcelero? Cuando salga el sol... Al salir el sol, estaremos lejos de aquí. Nunca vi el océano, pero he oído a todos los marineros hablar de él. Dicen que hay peces mayores que el gran templo y otros tan chicos como el meñique, con alas y botes como Bagdad de grandes que tienen velas enormes. Cuando sopla el viento, corren igual que antílopes y llegan hasta las costas de la India y la China. Las costas de la India y China. Esta es una prisión. El hacha caerá al salir el sol y nada lo impedirá. Mira. ¿Qué es? Es la llave de este lugar. ¿Qué dices? ¡Dámela! ¡Quieto, quieto! No se puede salir ahora. Hay que aguardar. ¿Por qué? Ten paciencia. Dentro de una hora cenan y luego duermen. Esa es la ocasión. ¡Ten! ¡Agarra eso! ¡Dame esa cuerda! ¡Hay que darse prisa! ¿Quieres que nos maten? Ellos no tendrán piedad de nosotros. ¿No crees que el rey nos perdonaría? El rey es un tonto. Espero que sufra tanto como su pueblo sufre. ¿Le odias demasiado? Todo el mundo le odia. Yo quisiera tenerlo a mi alcance tan solo un segundo para decirle lo tonto que fue. Díselo. Yo soy Ahmed, el rey. Habla. Jafar es el rey. Desde ayer. El otro rey ha muerto. ¡Agáchate! Jafar no se molestaría tanto por mí. Mandaría a un solo guardia a buscarme. ¡Piedad, señor! ¡Soy tu esclavo! Déjame un solo brazo para pequeños robos y te pagaré el doble de impuestos. ¿Cuál es tu nombre? Soy Abu el ladrón. Hijo de Abu el ladrón. Nieto de Abu el ladrón. Un desgraciado cuya hambre no se acalla ni de día ni de noche. Levántate, amigo. Volveré a Bagdad. ¿Cómo puedes ser tan tonto? Perdón, mi rey. Nos matarán. Y un rey y un ladrón muertos no valen nada. Si tus dedos son como tu cerebro, tienes que ser el mejor de los ladrones. Vamos, esta brisa mañanera nos conducirá a la libertad. Libertad, nunca tuve libertad. Yo no conocí otra cosa más que libertad. Y ahora que la tenemos, ¿qué haremos con ella? Lo que nos guste hacer. En 3 días estaremos en Basora. Ten, toma ese palo. Empuja. Be a sailor sailing out to sea. No plow but ink a tailor's any fun to be. Aunts and cousins by the baker's dozens. Drive a man to sea or highway robbery. I want to be a bandit, can't you understand it? Sailing to sea is life for me, is life for me. Abu! Basora! Basora. Thank you.
invasora. ¡Qué bella es! ¡Y qué bien huele! Dame una. En realidad eres un tonto. ¿Comerías tú sin miel estas tortas? ¿De dónde las sacarás? Alanos yo estas tortas, la miel es cosa nuestra. ¡Miel! ¡Rica miel! ¡Miel! ¿Quieres miel? Sí, necesitamos comprar miel. ¿Una jarra o dos? ¿Una jarra? Sí es de calidad. La mejor de vaso. Te lo creo. Pero debo catarla. Hay otras mejores. ¿Qué crees? No. No nos interesa. No. Tus abejas están de mal humor. ¿Eh? ¡Que Alá te guarde! ¡Esta miel es la mejor de las horas, sin vergüenza! Oye, amigo. ¿Qué palacio es este? El palacio del sultán. ¿No lo conoces? El palacio de los mil juguetes. ¿Juguetes? ¿De dónde venís vosotros? El mundo entero lo admira. ¿No sabéis que el sultán tiene la mejor colección de juguetes del mundo? ¿Por qué juguetes? El sultán es viejo. Y los viejos son niños. Guarda sus juguetes más celosamente de lo que guarda su hija. Y ya no diré más. Déjenme pasar, hijos de 100 pulgas. Que Alá os guarde, aunque lo dudo. ¡Suéltame! Antes dinos. ¡La princesa viene! ¿Y por qué todo suyo? Quien la vea morirá. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede verla nadie hasta que su padre la dé en matrimonio. ¿Qué? Su belleza es la del sol y la luna. ¡Ah! ¡Dejadme ir! Hay que irse, hombre. Allí. Tu hambre nos causará la muerte. Sin comer moriremos. ¡Abu! ¡Allá viene! Thank you.
No me iré de aquí. Pero un viejo marinero nos ha reservado dos plazas en su barco. El más bello barco que puedes imaginar. Y saldrá de aquí enseguida. No iré. No me iré de aquí. Pero Ahmed, siempre soñé con navegar en un gran barco de vela. No iré. No me iré de aquí. Si te ayudo a que la veas, entonces vendrás conmigo. Iré. La música de esa canción es dañina a mi corazón. Esperaré al ruiseñor y la noche. Vamos al estanque. ¿Tienes miedo? Sí, tengo miedo. ¿Por qué no huiste? Quería conocerte. Jamás he visto a un genio. Mira entonces. Aquí estoy. Y recuerda que a un genio siempre se le dice la verdad. Tú no eres maligno. ¿Verdad que eres bueno? Regular. Los buenos genios son tan escasos como los hombres buenos. ¿Y siempre estás ahí? No. ¿Por qué has venido? Quería verte. Iba a tomar un baño. Te espero. ¿Pero contigo ahí? Dame tu mano. Acércala al agua. Oh, genio, te has ido. Yo no pensé ahuyentarte. Ya nunca estarás ahí. No debes temer. No soy un genio. ¿Quién eres? Tu esclavo. ¿De dónde vienes? Del otro lado del tiempo. Por ti. ¿Cuánto llevas buscándome? Desde el comienzo del tiempo. Y ahora que me hallaste, ¿hasta cuándo estarás? Hasta el ocaso del tiempo. Para mí no habrá más belleza en el mundo que tú. Para mí no habrá más placer en el mundo que verte.
Estarás en el jardín mañana a la misma hora. Hay un jardinero aquí que vigila noche y día. La muerte. No debes venir. Prohíbemelo. Yo quiero que vengas. Mañana. Y todos los mañanas. ¿La viste? La vi. Bien, entonces nos iremos esta noche. No, Abu, no iré. ¿Por qué no? Ya la has visto. Y por eso no iré, porque la he visto. De acuerdo. Entonces me iré solo. Si quieres ir mañana allá, ¿cómo pasarás la guardia sin que yo te ayude? Ya veré qué hago. Te prenderán. ¿Te quedas conmigo? Oh, Abu, ¿por qué lo haces? Tú tienes tantos deseos en tu corazón como yo. ¿Por qué quedarte conmigo? Porque soy un tonto igual que tú. Al día siguiente, Jafar, el usurpador, llegó a visitar al sultán de Basora. Hermano de leones. Fuente de hospitalidad. Sabes que tengo la mejor colección de aparatos mecánicos de todo el mundo. Y este es el más admirable de todos. Este dice el tiempo. Mira lo que hace. Es algo mágico, ¿eh? Espero que algo tan peligroso jamás esté al alcance del pueblo. ¿Peligroso? Sí, el pueblo que empieza a conocer el tiempo ya nunca os dirá el rey del tiempo y querrá conocer en qué gasta el tiempo. Tienes razón, o el pueblo debe ignorarlo. Ven. Ven a ver esta maravilla. ¿Qué precisión, qué calidad. Yo prefiero estas cosas a mis tontos vasallos. Mira. ¿Ves? No. Aquel es el mejor de todos. Mira. Solo tengo que darle cuerda y ellos harán exactamente lo mismo cada vez. Exactamente. Mis vasallos no hacen exactamente lo que quiero y por eso tengo que cortarles la cabeza. Oh. Tu colección es algo magnífico y está casi completa. ¿Casi completa? Yo creo que mi colección es la más completa del mundo. Tú no me has entendido bien. Me doy cuenta que tan solo un milagro añadiría algo a esta encantadora exposición. Pero ese milagro existe. Un juguete mecánico mejor que los que tengo. Conociendo tu interés en esta materia, lo he traído conmigo. Pues enséñalo, anda. No puedo resistir la impaciencia. ¡Qué interesante!
Si quieres, dale cuerda tú mismo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Mueve las orejas? ¿O arquea el cuello? ¿O menea la cola? ¿Este no da patadas? A decir verdad, siempre estoy nervioso con estas cosas hasta conocer lo que hacen, hasta que las uso. ¡Ah! Tiene mucha cuerda. Si quieres, suben él. Sí. Bien. ¿Y ahora? Toma las riendas. Soy un hombre, soy un pájaro, soy rey de los pájaros. No. Lo quiero. Debo tenerlo y te daré cualquier cosa por él. Es tuyo. A cambio, solo quiero una cosa. Te daré lo que quieras. Tu hija. Mi hija. Uh-huh. Es tan solo una niña. Eso es algo muy delicado. ¿Qué harás con mi hija? Quiero fundar una dinastía. ¿O quieres casarte con ella? Entiendo eso de fundar una dinastía. Es una gran cosa. Yo traté también muchas veces. ¿Y qué conseguí? Una hija. Una criatura que es madre de miserias. Sus ojos visquean. Y como no tiene pestañas... Sus ojos son muy bellos. Y sus pestañas ocultan la luna del Ramadán. Su boca es un regalo de Alá. ¿Cómo lo sabes? No la vi. Yo la vi. ¿Dónde? En mi cristal. Al diablo tu cristal. Al diablo todos los cristales. Siempre odié las cosas que... ¿Eres mago? Tengo habilidades. Oh, no digas más. Así que... Como yo quiero esto, te puedes quedar con mi hija. Jamás me casaré con él. Prefiero morir. Iré con mi hermana, la esposa del sultán de Samarcanda. Ella querrá protegerme. Tú vete al jardín. Encontrarás al hombre que creímos el genio del estanque. Dile lo que me ocurre y dile que lo esperaré en Samarcanda. Sí, princesa. Señor, la princesa ha desaparecido. Se ha ido. Registramos el jardín y hemos hallado dos mendigos. ¡Tráelos! ¡Los prisioneros! ¡Traigan los prisioneros!
¡Jafar! 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 Frente a frente, mano a mano, tú y yo. ¡Dejadme con él! ¡Alá será el juez! Gran Sultán, debes escuchar. Mis ojos vieron como... ¡Ahmed! ¡Ojos! ¡No veo! Ahmed, escucha, gran sultán. Yo sé lo que ocurrió. Debes saber que este hombre, este, antes de venir aquí era... Hijo de un perro. Por todos mis poderes, vas a ser lo que fue tu padre. Un maldito perro. Estas son mis condiciones. Tú serás perro. Y tú caminarás en las tinieblas de la ceguera hasta que ella caiga en mis brazos. Y ahora, espejos de belleza, ¿sabéis por qué un ciego y su perro buscan por el mundo un amor perdido con muy poca esperanza? Aunque sin esa esperanza no valdría nada, ya que Alá es piadoso. Alá es piadoso, sí, porque lo que buscas está aquí. Si es broma, no tendrás perdón. No te miento, la princesa fue capturada por un tratante de esclavos y traída a nuestro mercado. Un rico mercader la compró, pero cuando la trajeron a esta casa cayó en un sueño extraño. Respira, pero eso es todo. Ningún doctor la ha curado, noche y día solo llama al genio del estanque. Yo soy ese genio. Entonces tú puedes darle vida. Llévame donde está. Jamás te volveré a ver. Jamás. Guíame hasta ella. ¿Por qué estás aquí? Quería verte. ¿Desde cuándo me estás siguiendo? Desde el comienzo del tiempo. Y ahora que estás conmigo, ¿hasta cuándo estarás? Hasta el ocaso del tiempo. El sueño, mi sueño, o siempre el mismo. Ahora no es sueño. Amén. Terminó la mascarada. ¿Qué pasa con tu mirada? El sufrimiento dejó su marca. Para mí, tu belleza será siempre la misma, como tu recuerdo. Tus ojos tienen algo extraño. Hay mucho dolor en ellos. No se anda con fuego sin quemarse. Ahmed, debes irte. Nuestro dueño ha vuelto. Te esconderé y cuando él se duerma y no haya peligro, la llevaré a ti. Quieto.
Desde ahora no eres solo mío, sino de la princesa también. Tienes que guardarla para mí. Ciego. Está ciego. Está en tu mano el curarlo. Hay en la ciudad un famoso doctor que, si tú quieres, lo curará. Vamos. ¿Está el doctor en este lugar? Sí, espera por ti. ¡Soltad! Ser perro te agrada, ¿eh? No es raro que un mal niño sea un perro indecente. Tíralo al mar. Bienvenida. Jafar. Sí, Jafar y siempre Jafar. Desde que dejaste tu palacio, yo te he guardado. Cuando te sentías perdida en el ancho desierto, ¿quién te guió? Cuando fuiste vendida en el mercado de esclavos, ¿quién te compró? Siempre Jafar. Fue en mi casa donde caíste en tu sueño profundo. Y disfrutaste tu primer sueño amoroso. ¿Y fui yo quien te despertó? No, fue a mí. Le dijeron que había un doctor aquí que curaría sus ojos. Yo soy ese médico. En el mismo momento en que te tenga en mis brazos, Ahmed volverá a ver. Ya puedes hacerlo. ¡Mis ojos!
¡Abu está aquí! ¡Abu! ¡Abu, ¿dónde está ella? Está con Jafar en el barco. No quiero mis ojos si no la tengo. ¿No hay nada para ti sin ella? Nada. Tengo poderes que te rendirían a mi voluntad. Pero quiero más de lo que ellos dan. Quiero tu amor. Olvida, Ahmed, el Yahvé. Y para un vidente, el mundo está lleno de mujeres. Yo, en cambio, estoy condenado a tener ojos tan solo para ti. No seas tonta. No termines una vida que apenas comienza. Te digo que Ahmed ya te olvidó. ¡Allí! ¡Es Ahmed! ¡Viento!
¿Por qué rehusas obedecer tu destino? Te portas igual que una esclava. Yo soy una esclava. ¿No quieres mandarme? Hazlo. Haré lo que desees. Quisiera volver a Basora. ¡Timonel! ¡Señor! ¡De vuelta a Basora! Este es un mundo desolado. Es el más bello jardín del mundo. Las flores que había en él desaparecieron, no existen. Y el estanque, tan lleno de hierbas, ni siquiera puedes ver tu rostro en él. No busco en él mi reflejo. Padre, no quiero ir a Bagdad con Jafar. No puedo evitarlo. No dejes que me lleve. Oh, ¡no! Vamos, 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 vamos. Si no quieres ir a Bagdad con él, no irás jamás, 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 jamás mientras yo viva. Vamos, vamos. ¿Qué es eso? Es un nuevo juguete. La doncella plateada. Hace alguna cosa más. Te abrazará. Todas mis esposas lo hacen. Su abrazo te hará sentir lo que ningún otro abrazo de mujer logró jamás. Entonces podría echar a todas mis esposas y tener una colección de estas cosas. Hace cosquillas. ¡Ja, ja, ja!
¡Guardias! Salimos para Bagdad. Prisionó en esa botella. Para mí, este es el gran momento de mi libertad. Para ti... Para ti, este es el gran momento de tu muerte. ¿Mi muerte? ¡Tu muerte! En un momento dejaré caer mi pie sobre ti. ¡Insecto! ¡Gusano! ¡Eso es lo que eres! ¡Rey de los genios! ¡Yo te saqué del mar! ¡Abrí la botella y te dejé salir! ¡No puedes ser desagradecido! ¿Desagradecido? Los esclavos no son agradecidos. ¡No cuando son libres! Escucha. Al principio de estar en la botella, juré que enriquecería al que me devolviera mi libertad perdida. Pero según pasaron los años, mi prisión me tornó vengativo. Y entonces hice un nuevo juramento. Juré entonces que haría cenizas a quien me sacara de esa botella. ¿Estás listo? ¡Espera! 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 ¡Genio! ¡Antes de morir! ¡Puedo! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¡Hazla! ¿Cómo es que tú, grande como una montaña, podías caber en una botella que cabe en mi mano? Nunca estuviste en ella, ¿verdad? ¡Claro que estaba! ¡No te creo! ¡Estaba! ¡Eres un mentiroso! ¿Te atreves a dudarlo? Si voy a morir en un momento, no tengo que halagarte. Y digo que es imposible. ¿Imposible? ¡No puedo creerte! ¡Cuidado! ¡Jamás te creeré! ¿Jamás? ¡Y nada me hará cambiar! ¡Nada! ¡Nada! A no ser que lo vea yo con mis ojos. Entonces, antes de morir, verás con tus ojos que para mí nada es imposible. ¡Lo creerás cuando lo veas! Ahora te arrojaré de nuevo al mar. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¿Solo porque eres mayor que yo querías vengarte? ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! No conseguirás que haga tal cosa. ¿Dejarte salir? Te voy a echar al mar, genio. Estarás allí para siempre. No, no, espera, mi amo, espera. ¿Qué has dicho? Que tú eres mi amo. No te creo. Tú eres mi amo. Déjame salir y te concederé tres deseos. ¿Tres deseos? Tus primeros tres deseos serán realidad. ¿Lo juras? Lo juro. ¿Por el rey Salomón, maestro de todos los genios? Por el rey Salomón, maestro de todos los genios. Un juramento que no puedo romper. ¿Y no me gritarás ni amenazarás? No. ¿No qué? No, amo. De acuerdo. No me hagas mucho ruido ahora. Antes me asustaste. Buenos modales. Estoy hambriento.
y no pienso con mi estómago vacío. Ojalá hubiera aquí las salchichas que hacía mi madre. Tus salchichas, mi amo. Ese fue tu primer deseo, amo. Te queda un par. Dímelos. No me apresures. Tengo que ser cuidadoso. Dos más. ¿Sabes lo que deseo? Dime dónde está mi amigo Ahmed. Para conocer eso debes tener el ojo encantado. Dame ese ojo. Puedo llevarte donde está, pero ni siquiera yo puedo robarlo para ti. ¿Robar? Ah, yo puedo hacerlo. ¿Has robado alguna vez? Ya lo creo. Un anillo, una llave, dinero y la fuerza de un genio. Y la lengua de un león. Pero quien consigue el ojo encantado de la frente de la diosa no debe ser un ladrón ni un valiente, sino un héroe. Pues yo seré ese héroe. ¡Vamos! Agárrate de mi pelo. Acuérdate, este no es todavía mi segundo deseo, ya que debo ayudarte. Sí, amo. ¡Tengo miedo! ¡Vaya un héroe! Del mundo. ¿Es que el mundo tiene techo? ¡Claro! Sostenido por siete pilares, y los siete pilares descansan sobre los hombros de un genio cuya fuerza no puede calcularse. Y el genio está sobre un águila, y el águila sobre una bola, y la bola sobre un pez que nada en el mar de la eternidad. Cumbre más alta de la montaña más alta del mundo, donde la tierra se encuentra con el cielo. Y allí está el templo del amanecer, y en el gran salón del templo está la diosa de la luz, y en la frente de la diosa está el ojo encantado. Puede ser ladrón y héroe, todo a la vez.
Thank you.
2000 años le crecerá otro. Por 100 generaciones de hombres la diosa estará ciega. ¿Conoceré ahora dónde está Amén? ¡Mira! ¡Mira fijamente! ¡Es cierto, es Amén! Ser dueño del mundo. Agárrate fuerte, mi amo. Debemos cruzar la mitad del mundo. Soy tu amo, ¿cierto? Escucho y obedezco, amo. Ahí tienes, me trajo aquí y de aquí nos sacará. ¿De qué se está riendo? ¿Será que no le gusto? No le hagas caso. Es un pobre genio. Lo malo es hablar con él. Hay que gritar demasiado. ¡Óyeme, genio! ¿Por qué te estás riendo? Por mi libertad. Casi la tengo. Nos tienes que sacar de aquí. ¿Tu tercer deseo? No. Aún no. Es bueno, pero algo bruto. Hay que ser cuidadoso. Solo queda un deseo. Solo tengo un deseo. Oh, conozco tus deseos. Tu princesa. Verla es todo lo que quiero. ¿Solo eso? No necesito gastar un deseo para eso. Mira. ¿Qué es? Mira adentro. Concéntrate. No quites la vista, la verás. Es ella. Oí hablar de ella. Es la rosa azul del olvido. Si inhalas su fragancia, todo lo olvidas. ¿Rosas azules? Exquisitas.
¿Quién eres? No lo sé. Lo olvidé. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Que yo sufro? No hay sufrimiento cuando ya no se ama. ¿Amas a alguien? No lo sé. No recuerdo nada. ¡No quiero saber más! Es mejor la ceguera que ver esto. La realidad es más terrible que la ignorancia sin poder hacer nada. Nada. ¿Por qué darme esto? ¡Tómalo y rómpelo en 100 pedazos! Solo por ti lo robé. Lo hiciste porque te gusta robar. Sin mi ayuda estarías muerto. Ojalá lo estuviera. Y no te hubiera conocido. Ojalá estuviera en Bagdad. Ojalá estuvieras. ¡Ahmed! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde quisiste? ¡En camino a Bagdad! ¡Sácame de este lugar! ¡No oyes! ¡Quiero salir! ¡Te quedarás donde estás! Eres muy inteligente, amo del universo. Pero los mortales son débiles y frágiles. Si sus estómagos hablan, olvidan su cerebro. Y si el cerebro habla, olvidan su corazón. Y si su corazón habla... Si su corazón habla, lo olvidan todo. ¿Ya no soy tu amo? ¡Ya no! Te concedí 3 deseos y soy libre. ¡Libre! ¡Genio, genio! ¡Vuelve! ¡No me dejes! ¡No me dejes aquí, genio! ¡Adiós, amo del universo! ¡Adiós! ¡Libre! Todo el pasado está olvidado. Estás enamorada de mí, tan solo de mí. Y me amarás siempre. Todo el pasado está olvidado. Estoy enamorada de ti, tan solo de ti. Y te amaré siempre. Serán cortados con 100 cortes. He fracasado, mi amor. Perdóname. Ya nada interesa. Estamos juntos.
Y estaremos por el resto de nuestras vidas. Ya no existirá la tortura de vivir lejos. Y aún tras de la muerte seguiré junto a ti. Abu y yo peleamos. Quisiera decirle que lo siento. Amigo mío, perdón y adiós. No, no quiero decirte adiós. Te ayudaré. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si no puedes ayudar, no te quiero. Bienvenido, príncipe. Príncipe, esta es tu casa. ¿Padre de los viejos? Te equivocas. No soy lo que piensas. Soy solo un ladrón. Hemos esperado por ti durante 2000 años. Oh, no. No esperando por mí. Porque yo no sabía que venía y aún no sé cómo vine. ¿Quién eres, padre de milagros? ¿Y dónde estoy? Esta es la tierra de la leyenda, donde todo es posible cuando se ve a través de los ojos de la juventud. Somos los restos de la Edad Dorada. Dorada porque el oro no era nada. No más que la arena bajo tus pies o la piedra en que nos convertimos. ¿Es que eres piedra ahora? Fuimos petrificados por el horror. Cuando el hombre se hizo malvado. Cuando cesó de ser niño y de creer en la belleza de lo imposible. Pero cuando el corazón de un niño vuelve a nosotros y cree en nosotros, vivimos de nuevo. Tú eres ese niño y has de ser mi sucesor. Ahora ven conmigo. Quiero ofrecerte las dos insignias de tu reino. Aquí están. Apunta solo a la injusticia y no fallarás. Oh, no, padre de bondad. No quiero. No quiero ser rey. Solo quiero ayudar a mi amigo. Pues esto lo hará posible. Tómalo. Y ahora te rendiré homenaje porque eres rey y todo en nuestro reino es tuyo. Excepto esa alfombra que guardo para mí. Porque en esa alfombra que vuela donde se le pide, iré hasta el paraíso cuando me llegue la hora. Dicen que cuando Alara más sabio, más piadoso, hubo en el pasado de las edades un rey entre los reyes, un maestro en armas y en ejércitos, en vasallos y en señores,
Y este maestro del tiempo y el pueblo fue un opresor para ambos, atrayendo el infortunio sobre sus súbditos y esclavos. Un día, entre un grupo que hablaba en secreto, fue asesinado en medio del mercado. Pero un sabio entre los sabios de Bagdad confortó al pueblo con una profecía, diciéndoles que llegaría un liberador procedente de las nubes. Oh, Alá, sé que no te gustan mucho los ladrones. No robaré nunca. Nunca después que lo haga esta vez. Quiero que esta alfombra me lleve a Bagdad a tiempo. Cuando al rey le llegue la muerte, no tendrá alfombra que huele al paraíso. Entonces tú, Alá, dale la mano. Anda con él a tu lado y llévalo a la eterna felicidad. Lo harás, ¿no? Pero debo ir a Bagdad a salvar a mi amigo. Es cuestión de minutos. Debes entenderlo. Oh, Alá, señor de justicia, déjame robar. ¿Huele alfombra? ¡Ah! ¡Espera! ¿Huele alfombra? ¿Por qué has de cerrar tus ojos? ¿No quieres ver cómo muere? The people cry, we shall look for him in the clouds indeed. For if the greater power is to save us from this tyrant, how come one of no account of it? The reader of the Milky Way replied, have faith, trust in Allah. For there, one day in the blue, you shall see a boy, the lowest of the low, mounted on a cloud. That cloud shall be as strong as the hills beneath the snow. And from the ranges of the sky, he shall destroy this tyrant with the arrow of justice. Thank you.
everything to Abu. And when he grows into a man, he shall be my grand vizier. He shall be sent to the best school in Baghdad. And all the wise men of the East shall teach him all the wisdom of the world. He shall be the wisest of men. And in those future days, when he will be full of knowledge, science, and dignity, he will be the shining example for the youths of Baghdad. And they may remember how the little thief became the dignified... Hey, Abu! Where are you going? You've got what you wanted. Now, I'm going to find what I want. What's that? Some fun! An adventure at last!